¿Isaías qué? 5, Isaías 5, 20 y 21. Son dos versos. Hay temas que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Tiene una pulga, mira, ahí en la ceja. ¿Qué papi? Ay, se le van a los oídos. Ahí está. Es tan chiquita que no. Eso, campeón. Tiene otra aquí, ¿ve? ¿En la frente? Uh-huh. Ahí debajo de tu uña. Ahí donde está. No, aquí. Oh. Que son tan rápidas. Son rápidas. Ahí está al lado aquí, ¿no? Bueno, se escapó eso. Son súper rápidas, explica. Entonces el 21, ¿qué dice? Vamos por allá. Tiene una aquí, mira. ¿Dónde? Ahí, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí en esa zona, por ahí. Le acabo de sacar un así. Y como el pelo no está en espeso. Uh-huh. Eso. Y esto no tiene aquí. Un cafecito no tiene. No, eso no es. ¿Y el 21? Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Muy bien. Y el otro es Isaías 60, 16. Puedes empezar mejor en el 15 o el 14. 60-14. Han
Ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores. Todos los que te desprecian se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad del Señor. Sión, el santo de Israel, aunque fuiste abandonada y aborrecida y nadie transitaba por sus calles, haré de ti el orgullo eterno y la alegría de todas las generaciones. Te alimentarás con la leche de las naciones, con las riquezas de los reyes será amamantada. Sabrás entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador. Que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. 17. En vez de bronce te traeré oro, en lugar de hierro, plata. En vez de madera te traeré bronce y en lugar de piedra, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la justicia te riga. Ya no se sabrá de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tu frontera, sino que llamarás a tus muros salvación, de tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguarse tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegará a su fin tus días del velo. Entonces todo el pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Será el retoño plantado por el mismo, la hora maestra que me glorificará. El más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor, cuando llegue el momento actuaré sin demora. Ahora el 5. ¿Cuál 5? 65. Ahí mismo estás. 65. Estabas en el 60, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahora el número 5. Oh. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se hincherá de gozo. Porque te traerán los tesoros del mar y te llegará la riqueza de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Verán todos los de Sabá cargando oro y incienso y proclamando la alabanza del Señor. La gloria de Sion. Esto ya pasó. No sé. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla por sobre ti. Mira las tinieblas, mira la tierra. Una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará la gloria. Muy bien. ¿Qué aprendiste de eso? Que va a brillar la luz del Señor, dice. Más el sol y la luna, Señor, Señor. Que va a tener todas las riquezas de las naciones. Si sigues a Dios, todos estos te lo dan. Te lo da Dios.